¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Estamos contentos como periodistas y como hombres de fútbol que somos porque arrancó finalmente la Superliga. Central y Newell's empataron con los equipos santafesinos. De eso vamos a hablar en esta noche. Vamos a estar contándote con Emma Rodríguez los pormenores del partido de Central por Copa Argentina del día domingo. También Axel nos contará cómo se prepara Newell's desde mañana para el partido de Copa Argentina del día lunes. Central con Riestra, Newell's con Godoy Cruz de Mendoza. Y lo más probable es que Central, si uno cree, supera a este equipo Deportivo Riestra, pueda medirse ante Boca en la próxima ronda de Copa Argentina. Trinidad Merdeni, nuestra querida amiga, colega, gran periodista, estuvo hace unos días charlando con el Colo Gil, el volante de Rosario Central. Con él, después dentro de un ratito vamos a estar viendo el trabajo de Trinidad con el Colorado Gil. 10 minutos imperdibles. Si sos de Central, quédate, esa es nuestra promesa. Y con Ricardo Paradiso, a quien ya le doy la bienvenida, ayer estuvimos en el Coloso. De Newell hablaremos dentro de un ratito, pero empezamos a vivir eso que tanto nos apasiona, Ricardo, que sí, a través de FM Tango poder llevarles a los rosarinos un producto artesanal, ¿no? Sí, antes que nada, buenas noches para todos los para la teleaudiencia. Y sí, porque me parece que fue la oportunidad de volver a un campeonato, el de la Superliga. Esto de Super, más que nada, me parece que se va en título, pero bueno, habrá que... Super Boca y Super River, ¿no? Exacto, Super... Super diferencias entre unos y otros. Claro. Más que nada en la parte monetaria. Especialmente de Boca, ¿no? Sí. Que jugó muy bien y tiene muy buenas individualidades y hasta muy buen banco. Me da la sensación de que está un escaloncito arriba de los demás. Recién arranca esto, habrá que ver cómo se dan en los próximos partidos. Hay que esperar algunas fechas. Algunos equipos que arrancaron, uno pensaba que Central por ahí con algunos inconvenientes en la fase defensiva que venía mostrando, quizás no era el mejor momento, se esperaba la llegada de Tobio. Me parece que arrancó bastante bien Central, sorprendió, que quizás no estuvo bien en los amistosos, pero me parece que en el arranque del campeonato dejó una imagen sana, ¿no? Volvimos a aquella imagen y con esa impronta de Paolo Montero, de salir a ganar, de mostrarse protagonista en todas las canchas. Una buena presentación de Central. Pero dista mucho, Ricardo, ya nos ponemos en tema, de aquel Central de Franco Servi, de Giovanni Lo Celso. Hay una gran diferencia. De La Rondo, del mismo Teo cuando estuvo. No es, digamos, yo soy de la idea, por lo menos, de que en un cuarteto de volantes, ahí se genera y se gestiona el equilibrio de un equipo de fútbol, ¿no? Sí. Si bien cada uno de los 11 tiene una importancia funcional al equipo, pero en el cuarteto del medio, allí se define un poquito la suerte de los equipos, ¿no? Y sí, si empezás a hilar un poquito fino, seguramente que nos vamos a encontrar con la gran ausencia o el gran ausente, que es Musto, uh-huh, en la mitad de la cancha. Y por ahí, bueno, con Romero y con Gil trataron de cubrir un poco ese espacio que también lo llenaba, ¿no? Musto, y me parece que ocupaba también, era la rueda de auxilio permanente también en el sector defensivo. Le va a costar encontrarle, pero bueno, este es otro Central. Me olvidaba de José Luis Fernández. Claro, no te lo nombro ni a Musto ni a Pinola, no. Sabiendo lo importante que han sido para Central. Metiste el dedo en la llaga, ¿no? Porque hablas de Pinola y hablas por ahí, hablaste de La Rondo en algún momento, y se dio, bueno, esto de que el que las hace las paga, parece, ¿no? Porque claro, River, que venía tan acostumbrado esto de pagar rescisión y no consultar con nadie y por atrás llevárselo como se lo llevó a La Rondo, Pinola, no digo que esté mal, digo que sí, me parece actitud que... actitud es un poco antiética. Claro, ¿no? Que por ahí hay que manejarse de otra forma. Bueno, le tocó a River, le vino a Leverkusen y se llevó a Alario. Hay un malestar muy grande. Que también en Buenos Aires. Le pagaron con la misma moneda. Con la misma moneda. Mirá que tengo, Ale, para mostrarlo, nuestra revista, la número 84. Ahí está, ahí le va a tomar en un primer plano. Ya empezó a repartirse en 90 negocios, 90 empresas. Si usted quiere saber dónde encontrar la revista, entra a www.deleprososycanallas.com, que ahí usted tiene la revista para leerla online, y viendo las direcciones de los negocios puede ir a buscarla. Mirá qué lindo póster, Ricardo, que armó el amigo Claudio Garnero, el arquero de Central,
el ruso Rodríguez. Mirá, ahí está. Qué buen papel, ¿eh? No, muy bueno, muy bueno. Y Brian Sarmiento, después hablaremos de Newell's. Aquí está el póster del número 10, sí. Rojinegro. Que estuvo activo cuando entró. Estuvo activo, ¿eh? Muchos hablan de que tuvo mucho que ver en la levantada de Newell's, que duró 10 minutos, lo tuvo entre las cuerdas a Unión, pero no pudo marcarle el segundo gol después de haberle empatado de penal. Ahí estamos. Así que la revista en varios bares de la ciudad, Bar Nicolás, Dorrego 9 de Julio, Bar de G de Rioja y... Lo viste en varios lugares, ¿eh? Sí, en el bar El Lido, en el bar del cine Monumental. Bien, los principales bares de la ciudad... Exacto, tienen la revista. De Leprosos y Canales. Exactamente. Bueno, Ricardo, bueno, presentamos a los muchachos. Sí, vamos a meternos... Que están con ganas de hablar, sí, de opinar sobre lo que vieron de Central. Sí, el día me sábado, parece que, ¿no?, una presentación... 6 puntos, digo, entre 6 y 7. ¿Cómo te va, Daniel León? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, te escuchaba, Kili, y realmente esto va a tener el trabajo para el técnico de Central, para Montero. Este no es ni por asomo el equipo del Chacho Goudet. El equipo arrollador se terminó. Por eso el hincha de Central va a tener que tener mucho cuidado con qué compara a Central. Porque si uno lo compara con el rival, con Colón, Central mereció ganar, debió ganar el partido. Pero no es el Central arrollador, ese equipo que tuvo los coletazos, tuvo la suerte Montero en los primeros 6 meses que le tocó dirigir a Central, como así le tocó a Berti una vez que se fue a Martino, de tomar esos coletazos los primeros 6 meses. Eso ya se terminó, inclusive con la salida también de Pinola y de Musto. Así que ahora van a ser otro Central, un Central que ilusiona con este nuevo proceso que arranca con Montero. Pero que le va a costar, ¿eh? Le va a costar ser protagonista, le va a costar pelear. Hay algunas dificultades en defensa, vamos a ver si lo puede solucionar con la llegada de Tobio. Pero es otro central que debió ganar, que mereció ganar con Colón, pero que está muy lejos, pero muy lejos, de ese equipo intenso, ese equipo que te llevaba por delante, ese equipo que vos decías, ¿cuándo va a ser campeón Central? Bueno, esa sensación ya no me da. Me da otra sensación, una sensación de ser... De utilizar la palabra prudencia por encima de cualquier cosa y ver lo que pasa. ¿Cuántos jugadores, Daniel, siempre lo recordábamos en radio, se me viene ahora la memoria Villagra, Salazar, Pablo Álvarez, Donati, Caranta Sosa, sí. Salazar, Donati, Neri, no la Villagra, Musto, Montoya, Domínguez, Servi y Lo Celso, La Rondo y te quedó Marco Rubén, es decir, que de 11 te quedó uno. Claro. Y bueno, entonces paciencia, muchachos, paciencia, porque este Central estará para estar ahí, séptimo, octavo, un poquito arriba de la mitad de la tabla, pero lejos de un Boca que, bueno, uno lo vio a Boca. Sí, no, Boca mostró que está juega bien. Un escalón arriba, juega muy bien, tiene jugadores de mucha categoría, y bueno, y un Benedetto que está intratable, con Pablo Pérez que hizo un partido bárbaro, Gago que está fantástico. Sí, que no, de ver esa tribuna vacía de hinchas de Central que no pudieron ir, y aquí me parece que la dirigencia central va a tener que trabajar en eso, porque no es lo mismo no tener a nadie a tener 3.500 personas o 3.500 hinchas, como le había ofrecido Colón. Colón le ofreció 3.500 localidades, si Central no la puede vender, tendrá que encontrar el sistema para que pueda hacerlo de alguna manera y que la gente viaje, porque no es lo mismo estar solo que estar con 3.500 hinchas como pudieron haber estado los hinchas de Central en cancha de Colón. Entonces, tendrá que trabajar la comisión directiva de Central en buscarle la vuelta de qué método va a utilizar para poder, para que sus hinchas puedan estar presentes. Porque la chance estuvo. Ricardo, hay una empresa muy importante en Rosario, me refiero a Mario Coqui Moretti, gran empresario rosarino. Mirá, la producción de pollos Coqui, pollos Don Domingo, mejores no hay. Usted llame si tiene carnicería, supermercado, restaurante, granja, almacén, roticería. Tiene que tener los pollos Don Domingo y los pollos Coqui. Mejores no hay. Llame al 472-9001, 472-9001 y pida los pollos Coqui y los pollos Don Domingo, 472-9120. 472-9120 al 23, líneas rotativas. Pollos de selección. Sí. Y después vamos a hablar de la selección también. Sí, ¿eh? Sí, sí, porque juega el jueves. Sí, señor. Un partido muy importante. Un colega de Buenos Aires dice que no es una final. Después de que Argentina quedara en repechaje hoy otra vez, es más que una final
el partido que tendrá se que juega jugar. La vida, ¿no? Se juega la vida. Con un equipo súper ofensivo. En la recaudación más grande que se tenga memoria, ya no quedan localidades en Uruguay. La mayor recaudación en la historia del fútbol uruguayo, 55.000 personas. Y sin Mascherano. Atención, en la práctica de hoy no apareció Mascherano, algo inédito. Hay que ver si esto lo ratifica, ¿no? Pero jugó Facio, el jugador que nació en Ferrocarril Oeste y que hace mucho tiempo que se fue a Europa, y con esa sorpresa, Mascherano afuera del equipo. No se juega más con el nombre, Daniel. No, no, no. Se juega con la actualidad, con el presente. Otro equipo. Aparece otro equipo. Kili. Vamos a presentarlo a Emma. El hincha de Central está enloquecido, quiere saber de Central, y el que más sabe es Emanuel Rodríguez. Así que siempre, mira, siempre pido feedback con la gente. La gente, Emanuel Rodríguez, y me elogio, serio, creíble. Presencia, aparte tiene una pinta bárbara, tipo, no, eso ni hablar. Roba, pero si eso, te hubiese sido cantor de tango, que lo diga la mujer. No, todavía, ¿no? Tengo tiempo. Impresionante. Todavía tengo tiempo. ¿Cómo para no? Sí, cómo no. Para eso lo tengo al maestro. Sí, sí, con mucho gusto lo voy a asesorar. El tema es que me tienes que comprar una garganta nueva. No. Emma, vamos de a poco. Yo le pongo un 7 a Central. Ricardo, un 6. Sí, 6.50. Danielito, 6.50. No, un 7. Un 7. Emanuel, 7.50. Para mí, uno que pudo ver los amistosos. Jugó bien Central. Jugó bien, creo que en lo defensivo mejoró en cuanto a lo que pudimos ver, sobre todo en aquel partido con Sarmiento, que tuvo algunos problemas más allá de que ganó. El partido con Vélez, donde a Central se lo vio muy mal. En este caso creo que sobre todo el segundo tiempo sacó diferencia. ¿Qué es lo que le faltó para mí? Mayor conectividad entre los volantes y los delanteros. Está claro que Gil no puede ser ese enlace. Por lo menos ayer, el día sábado no lo demostró. No puede ser el conductor. No, le costó. El tema es, a ver, Montero, ¿qué dijo en la semana? ¿Por qué voy con el doble 5? Para cuidar a los zagueros. ¿Por qué? Leguizamón no venía ni bien y el 6 era Martínez. Entonces, ¿qué dijo? Pongamos a Romero, para mí, una de las figuras después de Camacho, y pongámoslo a Gil para que cuidemos un poco a los defensores. Hay que ver con Riestre, con San Lorenzo, si eso no se retoca con el ingreso de Colman. Una gran característica de Romero, antes enumeraban cuáles eran las grandes ventajas de Musto. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene Romero sobre Musto? Que le pega a media distancia. Claro, porque Musto no tenía media distancia. Claro. Y Romero le pegó dos veces al arco, pasó muy cerca. Esta pegó en el palo, esa es un terrible. Hay que verlo a Romero en el retroceso, que eso lo hacía muy bien Musto, porque Colón, que para mí, yo te digo, de lo que vi en la primera fecha, fue de los peores equipos que uno ha visto. Y prácticamente no lo atacó a Central. No, salvo, no lo atacó. No. Salvo alguna que otra situación en el primer tiempo. ¿Sabés dónde lo vi mal, Daniela Colón? Sí. Defensivamente. Yo lo vi mal en todos lados. En todas las ligas. Colón tuvo 10 minutos en el primer tiempo y 10 minutos en el segundo tiempo. Nada. Y el gol de Central me parece que fue uno de los errores más grandes defensivos de Colón de esta primera rueda. Porque este es increíble. Guilherme. Muy buen partido también de San Pedro. Sí, un muy buen partido también. Y al punto tal que cuando entró Herrera, el que salió fue Rubén. Sí, acá el gol anulado, bien anulado. Por poquito. Sí, San Pedri jugó muy bien. Es un jugador que, como lo veíamos en Tucumán, técnico con la pelota. A pesar del metro 90 y pico, es un jugador muy técnico y la habilitación que le da Camacho es muy buena. 1.90 y pico mide. Sí. Ahí está. Mirá estos errores. Mirá si Bilardo mira esto. Por Dios, Bilardo. Camacho decía la nariz. Ahora, Camacho, la verdad que fue la figura del partido. Sí. Qué bien San Pedro, ¿no? Cómo le baja la pelota. Sí. Y Ferrari con mucha más de 35. Muy bien Herrera también, Richard. Sí, jugó bien. Mirá Herrera, mirá. Lo ve a San Pedro, se la pone a la cabeza. Muy bien. Es una lástima que Central no pueda corregir estas cosas, que va ganando los partidos, y inclusive en este tan cerca del final, y no lo pueda mantener el resultado. Está bien que esta vez le han empatado con una carambola. No, casi lo pierde. Sí, si no fuera por Parot, que lo salvó prácticamente cuando la jugada pedía gol. Acá, doble error. Primero la mano de Ortiz, que ingresó por Martínez lesionado. Y después la pelota que le pasa por abajo a Leguizamón. Sí. En la jugada, ¿no? Ahí ya lo vemos. Sí, le pasa la pelota por abajo. Cuando pasan estas cosas, ¿es porque al equipo le falta personalidad y liderazgo? No, porque hay un cúmulo de errores. Hay un cúmulo de errores. Y además. No, pero me dicen ustedes que después del gol del empate casi Colón lo gana. Y falta personalidad. Falta voz de mando. Atrás falta una voz de mando. Por ejemplo, en la mitad de la cancha, vos notás que ahí falta vos que lo ves, Eman, pero es otro medio campo. Son cuatro jugadores nuevos. Daniel. Va, Carrizo y Camacho estaban. Te voy a contestar con esto, a ver si te ayudo con esto. Después, Ema, mirá. Se comenta que Tobio va a jugar. Ahora duda el técnico si de dos o de seis.
Si sale Leguizamón, no sale Martínez. No, Leguizamón juega, Kili. Leguizamón juega. Sí, que sale Martínez. Sí, 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 Leguizamón va a jugar. Y si el técnico, a ver, si dijo que está para nivel de selección paraguaya, es porque es titular. Pero bueno, yo te cuento lo que la información que yo tengo. Ah, muy bien. La que yo tengo. Por eso quería chequearlo con Emma, a ver qué tiene. Yo, a ver, para Riestra, pero, para mí va a jugar Leguizamón. Pero con, ahí, fíjate, en esa duda del entrenador, que Tobio es una fija. El mismo Tobio lo vamos a escuchar después, Emma. Sí, hoy está, fue presentado. Y está en donde, cuando lo escuchemos, cuando él dice, yo puedo jugar de 2 o de 6. Sí, de 2 o de 6. Bueno, ahí le está hablando al técnico. Le está diciendo, ojo que yo te juego y de 2 no o de 6. Sí, yo no descarto que juegue Tobio de 2 y que el 6 sea Leguizamón. ¿Por qué no? O Martínez también, ¿eh? Que dejó que Martínez, la vida. Sí, dejó jugó la bien, vida jugó bien, pero coincido también con lo que decía Daniel. No es un equipo tal vez de medida. Cuando lo enfrenten dos delanteros buenos, no sé si Martínez va a poder reemplazar la experiencia que puede llegar a tener Leguizamón en el puesto. Bueno, también hay que darle un poquito de tiempo, ¿no? Porque estamos un poquito exigentes ya el primer partido que se juega en el campeonato. No, queremos para, claro. ¿Vos me dijiste que hay que darle tiempo? Sí, un poquito de tiempo. Tiempo le pedimos a la gente. Espérenos que ya volvemos. Una pausa. City Glass, vidrios y cristales, Richieri 711, Telefax 438-1014. Repostería Monumental, el mejor y más variado servicio en especias, materias primas, chocolates y moldes, todo para la gastronomía. Cursos de chocolatería y bombonería. En Repostería Monumental, lo más importante es usted. Repostería Monumental, en su nueva dirección de San Juan 1214, teléfono 411-0722. Prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Balamac, balanzas electrónicas. Venta, servicio técnico oficial de las principales marcas. Visite nuestra web www.balamac.com. Pasco 1180. Teléfono 482-3893. Junior Sport, indumentaria deportiva y comercial, Saavedra 5373, Rosario. Teléfonos 0341-431-9320 y 156-125-219. Rubén Valerio, una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Inmuebles en todos los segmentos, en venta o alquiler, tasaciones, asesoramiento, gestión de desarrollos. Rubén Valerio, Hilarión de la Quintana, 495. Teléfono 463-9989. Burbujas Pet Shop, todo para su mascota. El mejor precio y calidad en alimentos balanceados. Envíos a domicilio, Chacabuco esquina Gaboto. Teléfono 482-7056. Para tu auto, especialistas, Ismael Alvarado e Hijo, un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos. Responsabilidad, experiencia, somos pioneros en el rubro. Cerrito 1342. Resto Bar Nicolás, de lunes a sábado, mediodía y noche, menú ejecutivo y barra de comidas. El fútbol se vive en Bar Nicolás. Dorrego y 9 de julio, 424-5345. Lubrisol, cambios de aceite y filtros, nacionales e importados. Lubrisol, limpieza de sistemas de refrigeración. Todas las marcas. Lubrisol, San Martín, esquina Gálvez. Teléfono 481-2072. Seguimos en Deleprosos y Canallas. Yo realmente anoche, Ricardo, en la transmisión, a mí me pasó, por lo menos en mi corta experiencia acompañándote en las cabinas de Central y de Ñul a través de la 98.7,
Vos tenés mucho más años, pero como vi a los... años de trabajo. Años de trabajo en la cabina. Los plateístas, mirá, se agarraban la cabeza. Sí, no miraban. No, claro. Hacían para abajo. Sí, para abajo, ¿no? No podían creer lo mal que jugaba el equipo. Claro. Realmente era... ahora, yo me pregunto, Ricardo, ¿por qué la gente se fue desilusionada? ¿Qué pensaba el hincha de Ñul? ¿Que Sil iba a aprender a jugar al fútbol? ¿Que Jalil Elía iba a poder dar mejores pases y marcar mejor? ¿Que Amoroso iba a sacar centros que nunca sacó y que en este partido iba a ser otro? Yo realmente, que Figueroa, que era suplente desde hace mucho tiempo, iba a deslumbrar, iba a gambetear. Muchachos, a mí no me sorprendió en lo más mínimo el rendimiento tan paupérrimo que exhibió Ñul anoche. Sí, a mí lo que me llamó la atención que el Chocho Leo por ahí haya confiado en Sils, un hombre que me parece que no ha rendido en Ñul, que muy floja la no tarea. No tenía opción, sí. Ricardo. No tenía opción porque no estaba para... Probablemente, pero... me da la sensación de que lo expuso a que la gente haga lo que hizo cuando se salió. Es decir, si tenía que hacer un cambio, lo debió haber hecho cuando terminó el primer tiempo. Ahí sacarlo así, ponerlo, y evitaba que la gente lo silbara, porque la verdad, que para nosotros que estábamos trabajando, nos dolió. Me imagino el jugador lo que debe haber sentido, porque se debe haber sentido muy mal. Así, más allá de que por ahí el rendimiento, que uno no está de acuerdo, porque realmente Daniel, muy flojo, sí. Mal Amoroso también, comparto. Con Daniel, cuando estuvo trabajando en la cancha de Newell's, y por eso te convoco, Daniel, cuando Newell le ganó Atlético de Rafaela, sí. De Newell Docela, vimos un Atlético de Rafaela, que yo ayer lo dije en el comentario, jugar con dos volantes de contención, pero dos volantes de contención que marcaban, que tenían presencia, que se proyectaban, que remataban al arco, y dos carrileros como Gudiño. Acá no lo va a poder hacer eso porque no tiene un Gudiño. No tiene Gudiño. Y Amoroso no es Gudiño. ¿No? Vos sabés que yo ayer dije en la transmisión que este Ñul es más pobre que el Rafaela que se fue al descenso de Liop. Por eso él intenta cambiar. En Rafaela jugaba el Chocho Liop con un 4-4-2. Exacto. Al no tener esos carrileros por derecha y por izquierda, inventa este esquema táctico el Chocho y pone un 4-2-3-1. Con Figueroa delante de los dos volantes. Lo que pasa es que en este partido no lo tuvo a Leyes. Leyes es un buen jugador y para mí, en mi opinión, va a cambiar la situación cuando esté Leyes y cuando esté Sarmiento. Me gustó Sarmiento. Sí, físicamente todavía no está, pero me gustó. Es un jugador que tiene mucha personalidad, atrevido, inteligente para jugar. Me parece que es una buena adquisición esta que ha hecho Newell's con Brian Sarmiento. Pero no hay que olvidarse que es la primera fecha que Newell's perdió jerarquía, porque se fueron jugadores de $1.000.000 por año y llegaron entre todos 1.000.000. Eso claro. También hay que tenerlo en cuenta. La jerarquía se paga y ni uno tenía en este momento para pagar jerarquía. Se fue Maxi, se fue Coco y se fue Formica. Dos remates al arco en Newell's en 45 minutos, Axel. Muy pobre. A mí lo que creo que es preocupante, hay cuestiones estratégicas y técnicas. Desde lo técnico todo dicho, ¿no? Está claro que ha cambiado y mucho este plantel de Newell's. Ahora hay cuestiones que hemos visto a lo largo de la pretemporada y que particularmente en mi labor de cronista pude notar y ayer también lo repitió. Por ejemplo, el tema del doble 5, todo el tiempo marcando en línea y adelantado. Después que pase San Román como lateral derecho e incursión en medio del ataque de Newell's, dejando el hueco en el flanco de él. Son cuestiones que, está bien, hay obviamente hay cosas técnicas para marcar. De rebobinar, mirá Nehuen Paz, mirá. Sí, igualmente, me parece más grave cómo estaba parado el equipo a mí. Lo de Nehuen Paz. Y lo de Pozernik también, Kili, porque Pozernik se termina a salir. 6, no tiene espíritu de ahí jugador. Ahí hay una mano clara de Botinelli abajo. Sí, que pero ahí no, el titular, Kili, me parece que va a ser Ortiz. Por eso se apostó por el jugador de Cerro Porteño, se pagó inclusive. Pero el técnico de Ñul tiene que apostar por un chico que tiene hambre de gloria como es Franco Escobar, que deja todo en la cancha. Y que juega con los pies redondos, no como Nehuen Paz, un flaco alto inescrupuloso, mira, Kili, sin riqueza técnica. La banda derecha, otra vez libre. Sí, yo creo que el retroceso de San Román deja muchas dudas, ¿no? Bueno, pero ahí tiene que ir el volante central que juega... Pero si Ñul no tiene volante ni por derecha ni por izquierda. No lo tiene. No hubo relevo. Ni Fertoli ni Amoroso son volantes
por los costados que tengan un ida y vuelta y que le den una mano a los marcadores de Juan. Y Joaquín Torres, que en los minutos que ingresó lo hizo bien, está muy verde todavía. No está todavía como para hacer eso, decir, cumplir esa función. Imagínate que decimos... Grosjean debió abrazarse con Jaimar Pastor, porque la verdad que el gol... Como en el gol, con el penal. Pero el penal que le hace Pastor... Pero vos observaste algo que fue pícaro, Grosjean, porque el que lo toma primero es Grosjean. Y la bronca que le agarra el negro, que lo está tomando, entonces él lo abraza después que Grosjean lo había tomado. Fíjate si después podemos ver la repetición. Con una torpeza lo pero toma. Ya lo ha hecho en Central. Esto. Claro. Cuando en Central lo hemos visto. Una torpeza terrible. Ahora, es una muralla, ¿eh? Jaimar, sí. Cuando choca con los rivales, mata. Toda la noche le ganó al armenio. Sí, en la realidad le ganó. Sí, le ganó. Arruinó con claro el penal. Un buen partido. Es fácil ganarle al armenio cuando el técnico de Newell's lo dejó como al llanero solitario a luchar contra los dos zagueros centrales y los dos marcadores de punta. Claro. Un equipo largo, con volantes alejados del delantero. La mejor versión de Newell's fue cuando entró Brian Sarmiento, cuando se juntó con Figueroa, hasta que salió Figueroa y entró Paso, y ahí ya Opaso con Grosjean, Amoroso por derecha, Brian Sarmiento... entrando por el medio, ahí fue el mejor momento. Pero además algo, Kili, ¿por qué no jugó Tevez? Si no jugó Tevez este partido, bueno, directamente déjenlo ir. Porque cuentan que no está bien anímicamente y el estado de ánimo. Pero estaba de suplente. Estaba en el banco Axel Tevez. Sí, estaba en el banco. Y bueno, si está en el banco suplente, porque tiene que estar muy mal. Para que no pueda jugar en el lugar de Amoroso, tiene que estar muy mal. Él intenta, el Chocho Diop intenta con Amoroso porque él. Lo que decía Cristian, quiere jugar con un carrilero como con Rafael, y Amoroso no lo va a cumplir esa función, porque primero que no es carrilero, ¿no? Ese ida y vuelta que me parece que tiene mucha falla, muy distante de lo que hacía Gudiño, porque Gudiño, aparte de ser carrilero, es un tipo que sabe jugar al fútbol. Y eso no se lo va a poder a Amoroso. Y Fertoli, por el otro lado, es un chico también, pocos partidos en primera, tampoco se lo puede hostigar, porque es un jugador que está haciendo sus primeras armas, si bien hace 6-7 meses que está jugando, pero no tiene muchos partidos. Ojo, hay que darle tiempo. Ojo, que una cosa es jugar con 200, 300 personas en reserva y otra con 40.000 hinchas como había ayer en el Coloso y con la presión de tener que ganar el partido. Sí. Hubo un momento cuando Newell's empata el partido que la gente empezó a... se movía. Casi lo gana la gente. Estábamos en la cabina y se movía la cabina. Pero sí, casi lo gana la gente el partido. Claro. Sí, el partido, casi. Como lo terminó ganando, no sé si vieron Estudiantes después. Sí. Estudiantes lo ganó así de esa manera. Perdió 1-0 y lo dio vuelta. De atropellada. Y Newell's lo pudo haber ganado así en esa jugada del final. Un remate que Grosjean, cerquita ahí del área, no pudo tocar. Unión también tuvo las suyas. Pero Unión fue superior a Newell's. Sí. Aquí... si uno hace el análisis del partido y tenés que decir quién estuvo más cerca del triunfo, obviamente que fue Unión de Santa Fe. Volvió a ser figura Pozernik. Sí, cuando Axel, cuando uno, como dice Daniel, no tengo dudas que tanto Neri Leyes como Brian Sarmiento van a ser titulares ambos, pero ¿quiénes van a dejar el equipo cuando ellos ingresen? Bueno, a ver, Neri Leyes obviamente por Juan Sils, creo que no hay ningún tipo de duda. Ayer el público le mandó un mensaje muy claro al Liop de poner un límite a ciertos jugadores como ustedes marcaban. Y lo de Brian Sarmiento, el propio Leop admitió que hay oportunidades que juegue con Figueroa. Yo creo que le va a dar tiempo a Amoroso. No, creo que le va a dar tiempo. No se resiste ni un minuto más en primera. Está bien, pero justo la pretemporada. Hubo inconvenientes con Amoroso en que la velocidad... cuando se fue. La gente Amoroso no puede jugar ni un minuto más en Newell's. La gente lo trató muy mal. Lo que vos quieras, pero el Leop lo va a poner. Lo va a poner Amoroso. Y por un par de fechas más lo tiene que poner, además. Lo jugó toda la pretemporada. Yo creo que de visitantes se la van a bancar porque no va a ir el público y por ahí... Porque si no, uno inmediatamente hace esta pregunta, Ricardo. ¿Para qué vino Leal? Porque Leal es un delantero que puede acompañar por ese sector al centroatacante, a Grosjean, inclusive darle un poco más de acompañamiento. Pero Leal, como vino, creo que lo puede acompañar a Bermúdez en el palco. Yo creo que pueda jugar. Axel, Leal, ¿cuántos años tenés? 22. Bueno, nombrame delanteros de Newell's que hayas visto que te hayan gustado. Bueno, delanteros. Está bien, recuerdo la gran dupla en comparación con Grosjean. Comparándolo a Joel Amoroso. Ah, no. Que ayer en la transmisión decíamos con Ricardo, el hincha de Ñul, que lo vio jugar a Cucurucho Santiago Santa María, que lo vio jugar a Gustavo De Sotti, a Sergio Almirón, que lo vio jugar a Balbo, a Batistuta, y lo vio a Joel Amoroso, ¿cómo no se va a agarrar la cabeza? Está bien, en comparación, hasta Perduti fue mejor que... Estaba relatándolo y le digo a Kili, se puso el balde, le digo... Va Amoroso, se puso el balde, porque uno lo ve que se pone el balde,
que agacha la cabeza Robocop, y se va con pelota no y todo. No, no, no. Es jugador de fútbol, es decir, ni siquiera la delicadeza es parar la pelota, levantar la cabeza, a ver si tenés un compañero para darle el parado. Quiere tomarse un vasito de agua y se relaja. Esté nervioso. Pausa y volvemos para que lo calma Paradiso y volvemos. Dale. City Glass, vidrios y cristales, Richieri 711, Telefax 438-1014. Chevrocon, el mayor stock. Repuestos originales y alternativos Chevrolet, Isuzu, Honda, Suzuki, Toyota, Kia, Chevrocon. Mitre y La Paz, teléfono 481-9723. Repostería Monumental, el mejor y más variado servicio en especias, materias primas, chocolates y moldes. Todo para la gastronomía. Cursos de chocolatería y bombonería. En Repostería Monumental, lo más importante es usted. Repostería Monumental, en su nueva dirección de San Juan 1214. Teléfono 411-0722. Prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Balamac, balanzas electrónicas, venta, servicio técnico oficial de las principales marcas. Visite nuestra web www.balamac.com. Pasco 1180, teléfono 482-3893. Junior Sport, indumentaria deportiva y comercial, Saavedra 5373, Rosario. Teléfonos 0341-431-9320 y 156-125-219. Rubén Valerio, una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Inmuebles en todos los segmentos, en venta o alquiler, tasaciones, asesoramiento, gestión de desarrollos. Rubén Valerio, Hilarión de la Quintana, 495. Teléfono 463-9989. Burbujas Pet Shop, todo para su mascota. El mejor precio y calidad en alimentos balanceados. Envíos a domicilio, Chacabuco, esquina Gaboto. Teléfono 482-7056. Para tu auto, especialistas, Ismael Alvarado e Hijo, un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos. Responsabilidad, experiencia, somos pioneros en el rubro. Cerrito 1342. Resto Bar Nicolás, de lunes a sábado, mediodía y noche, menú ejecutivo y barra de comidas. El fútbol se vive en Bar Nicolás, Dorrego y 9 de julio, 424-5345. Lubrisol, cambios de aceite y filtros, nacionales e importados. Lubrisol, limpieza de sistemas de refrigeración, todas las marcas. Lubrisol, San Martín, esquina Gálvez. Teléfono 481-2072. Seguimos en De Leprosos y Canalla. Ricardo, el turno de que la presentes a Trinidad Merdeni. Sí, que porque viene con una nota bárbara que le hizo al volante Gil, nuevo refuerzo de Rosario Central, que tuvo un partido aceptable. Sí, sí, jugó bien el zurdo. Bien, ¿cómo te va Trinidad? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Estuvimos el jueves en el predio de Arroyo Seco visitando a Leonardo Gil, que nos recibió muy bien. Un mano a mano, donde más que nada hablamos de la vida personal, su vida fuera del fútbol, y vamos con la nota. Bueno, estamos acá en el predio de Arroyo Seco con uno de los refuerzos y gran jugador de Rosario Central, Leonardo Gil. Bueno, Leonardo, contanos un poco dónde fueron tus primeros pasos. Bueno, mis primeros pasos arranqué desde muy chico
en la ciudad de Río Gallegos. Empecé a jugar en el sur. La verdad que muy contento porque sabía lo que quería de chico, ¿no? Mis inicios, mis pasos. Después tuve un paso a los 12 años para vivir y alejarme de mi familia, ir a una pensión en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Estuve en la CAI, en la Comisión de Actividades Infantiles, en la cual, bueno, hice toda la etapa de la formación hasta los 17 años que debuté en el Nacional B con el mismo equipo, con Víctor Hugo Doria. Así que la verdad que, bueno, fue un paso muy importante para lo que va y para mi carrera, ¿no? Tu primer entrenador, si no me equivoco, fue Rubén Darío. ¿Qué recuerdos tenés de él? Sí, la verdad que, bueno, Rubén Darío fue el primero que me invitó a jugar en la escuelita de fútbol, en el Luchito Fernández. La verdad que hemos ganado cosas a nivel local, lindos recuerdos, porque, bueno, hoy en la actualidad mis amigos son de esa etapa, ¿no?, de la infancia. Y la verdad que él, como técnico, me ha enseñado muchos valores, pese a que yo era muy chico, pero el respeto, el compromiso, el disfrutar, me enseñó mucho a disfrutar y aprender que es solo un juego, ¿no? Que desde chico uno por ahí, hoy en la actualidad, se le pone mucha presión a los nenes, y la verdad que yo tuve la suerte de tenerlo a él, que fue el que me enseñó, como le dije recién, a disfrutar el fútbol, ¿no? Tu debut fue en 2008 en CAI. ¿Qué recordás de ese momento y quién era el técnico? Sí, un momento hermoso para mí y para mi familia, porque, bueno, veníamos de muchos años de trabajo, peleándola. Creo que todos los jugadores saben lo difícil que es, ¿no? Y que cada vez a Primera División llegan tan pocos. Fue un momento único, especial. El técnico era Víctor Hugo Doria, que fue el que me llevó a los 13 años al mismo club para hacer mi parte formativa. Así que una experiencia muy linda. Fue el técnico que me marcó para dar ese otro pasito de calidad que necesitaba para seguir por la senda, ¿no? ¿Cómo surgió la posibilidad de nacionalizarte chileno? Sí, eso fue cuando estaba en Estudiantes. Estábamos jugando Copa Libertadores. Me acuerdo de que Sampaoli, hoy el actual técnico de la selección argentina, había llamado a Gabriel Milito, que era el técnico nuestro que teníamos en ese momento, y le comunicó la forma de cómo entrenaba, cómo estaba, que había una posibilidad de ser convocado. Yo, por parte de mi madre, tengo mi abuela, que es chilena, así que existía esa posibilidad, si había alguna convocatoria o algún llamado, de poder nacionalizar. Saliendo un poco del fútbol, ¿cómo es un día normal tuyo desde que te levantás? Bueno, ¿entrenás? Contanos un poco. Sí, bueno, primero me levanto para venir a desayunar, porque desayunamos acá en el club, así que estar con los compañeros, después venir a entrenar, después almorzar acá, porque también almorzamos acá. Eso es lo bueno que tiene el club, que te da esa posibilidad, ¿no?, que para nosotros es muy importante. Y después, en el día, tratar de descansar por la tarde, y después, si estoy, depende de cómo esté con la energía, hacer algo, ir un ratito al gimnasio, si no, salir a pasear con mi señora, estudiar un poco de inglés, que es lo que más me gusta. Así que me gusta leer igual, por ahí por la noche, pero soy tranquilo, soy de estar en casa, me gusta estar mucho en mi casa. ¿Te cuidás de las comidas? ¿Tenés alguna dieta especial? ¿O no? Sí, pienso que por ahí de chico uno no le daba tanta importancia, ¿no? Uno en las inferiores por ahí no le da la importancia que se merece al cuidado de la alimentación. Después uno, cuando van pasando los años y se va haciendo un poco más grande, va tomando más conciencia de lo que es el cuidado, ¿no? Y creo que hoy siento de que el cuidado son los pequeños detalles que por ahí hacen estar mejor o peor a un jugador, ¿no? Y no solamente en la alimentación, sino en todos los detalles. Y creo que la alimentación es muy importante, porque hace que el jugador pueda rendir un poco más, ¿no? ¿Qué otro deporte te hubiese gustado jugar si no te dedicabas al fútbol? ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta!, ¿no? No, de chiquito por ahí
cuando estaba en los intercolegiales, me acuerdo, en la escuela hacía handball, pero me mandaban al arco, porque era muy malo para jugar al handball. Sí, me mandaban al arco y era arquero y la verdad no me gustaba. Pero si hubiese elegido algún deporte hubiese sido el handball, creo. Si no hubiese llegado en el fútbol, ¿dónde te ves trabajando o estudiando? ¿O qué te gustaría haber hecho? Sí, por ahí, como le digo, hoy es algo que me llama y me gusta estudiar un poquito, es el inglés, así que por ahí hubiese seguido la rama del inglés o algún estudio como el profesorado de educación física también, que bueno, de estar tantos años con el deporte por ahí me inclinaría más por la rama de la educación física. ¿Cómo te imaginas la vida después del fútbol? ¿Te gustaría seguir vinculado desde la parte técnica o desde otro lado? Sí, por ahí pienso de que falta mucho para eso y soy más de vivir el día a día. Tuve gente que por ahí yo pensaba inconscientemente en mucho a futuro y no disfrutaba del presente, ¿no? Del momento que estaba viviendo. Y creo que con estos años empecé a disfrutar más, empecé a darle más importancia al momento, ¿no? Que para mí es lo más importante, vivir el día a día con responsabilidad, que bueno, que cuando yo pienso que si uno hace bien las cosas en el día a día, después lo que piensa a futuro viene solo y Dios dirá, ¿no? Así que tengo ese pensamiento. ¿Te cuidas con el tema de la imagen? ¿Te fijas en la ropa? ¿Cómo manejas ese tema? ¿Tenés alguien por ahí que te asesora? ¿Viste? Unos jugadores por ahí tienen. ¿Cómo te manejas con eso? Sí, no, por ahí solo. O sea, tengo mi onda, mi personalidad y por ahí creo que cada jugador tiene su onda y su estilo, ¿no? Por ahí yo soy, me gusta ser reservado, me gusta ser más perfil bajo, ¿no? Hacer en mi trabajo, ir a entrenar y después con la ropa, por ahí mi señora me ayuda a elegir un poco, pero sí, me gusta vestirme normal, bien. ¿Qué sensación te dio la ciudad cuando llegaste a nivel futbolístico? A nivel futbolístico, la verdad que se siente mucho, ¿no? Es una ciudad que me ha tocado por ahí estar en La Plata y vivir el clásico estudiante gimnasia, estar en Córdoba y vivir el taller de Belgrano. Y hoy ojalá tener la posibilidad de vivir este clásico. Sé que falta mucho, pero creo que la gente es a lo que le da más importancia, ¿no? Entonces uno se lo tiene que tomar con mucha responsabilidad, pero como le dije anteriormente, ir paso a paso, con el día a día, trabajando, y que el momento que toque veremos si estamos a la altura de las circunstancias. El Cholo Guiñazú, ¿te comentó o te contó algo antes de venir a Central? Sí, el Cholo, la verdad que en este año que pasó hicimos una gran relación, somos muy buenos amigos y me ha enseñado mucho dentro del campo, fuera del campo, y me ha dicho que vengo yo a una ciudad muy futbolera, a un club muy grande como es Central, así que uno se lo tiene que tomar como tal. Cuando llegué esas eran las expectativas y creo que superó las expectativas, ¿no? Porque me encontré con un club muy ordenado, en la infraestructura, con unas canchas impecables, el nivel de organización también y un cuerpo técnico muy serio que le gusta trabajar. Así que con un grupo humano de compañeros que para mí lo más importante son mis compañeros. Así que la verdad que llegué y me siento muy contento y muy feliz de hoy estar acá. Sé que es un desafío grande e importante, ¿no? Bueno, y para ir cerrando, ¿quién es tu referente en el fútbol? No, en el fútbol me gusta mirar muchos jugadores. No tengo uno fijo, pero trato de mirar y aprender de todos. Porque bueno, en mi posición hay muchos de diferentes características y uno trata de siempre mirar al que más se le parece, ¿no? Pero Toni Kroos del Real Madrid es uno de los que me gusta. Después, a nivel local, del Cholo Guiñazú he aprendido mucho y voy mirando. La verdad que me gusta mirar mucho y voy mirando a todos, casi todos. Bueno, Leonardo, muchas gracias por recibir. Bueno, Trini, excelente trabajo, te felicito. Muy buen trabajo con el Colo Gil.
La primera fue con Pancho Aquilano, esta con el Colo Gil, y prometemos algo bueno para el martes que viene. Para el martes que viene vamos a estar visitando en Bella Vista a Fertoli, el Rayo Fertoli, el delantero el juvenil, el delantero de Newell, que nos va a estar recibiendo, y así que el martes que viene vamos a tener ese mano a mano con él. Mirá, yo le dije a Fernando Mardeni, a nuestro amigo, que si Trini sigue con este nivel de productividad, yo me voy, Richard. Sí. Que conduzca ella. Claro. Hija de tigre. Hija de tigre. Bueno. Gracias, Trini. Felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Tenemos ahora el momento que la gente espera, que las mujeres esperan. Quieren ver a los dos galanes de Leprosos y Canalla. Te apelo hoy, mire, primer plano para Darío, mire la pinta. Pelo corto, Nano Sanguinetti no tuvo excusas hoy, la camisa de Nano Sanguinetti. Bueno, muchachos, ¿cómo vieron a Central y cómo vieron a Newell's? Arrancamos por Central, Darío. ¿Cómo viste este primer partido del equipo de Montero ante Colón en Santa Fe? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Bueno, me parece que para puntuar a Central hay que dividir claramente lo que es la fase ofensiva de lo que es la fase defensiva, porque si bien Central mostró buenos argumentos a la hora de atacar a Colón, incluso tuvo varias chances para convertir, está claro que se arruinó todo por una jugada, una pelota parada. Apenas había convertido Central. Claramente, si bien a Central tampoco le generaron muchas situaciones de gol, y la jugada fue bastante grave para que se le hayan escapado dos puntos. Por ende, me parece que lo bien que había hecho Central en ofensiva se vio perjudicada por este error defensivo, y obviamente era algo que por ahí uno podía imaginar, teniendo en cuenta que Central estuvo durante toda la pretemporada esperando por refuerzo, esperando especialmente por defensores centrales, bueno, que han llegado bastante tarde, y que bueno, por lo menos el experimento con Martínez había funcionado, pero bueno, se tuvo que retirar por la lesión, y claramente la jerarquía que tienen estos defensores centrales del Canalla son totalmente distintas a la que tenía Central antes, pero que uno supone que con el correr de los partidos puede ir mejorando, pero eso va a correr también por cuenta de los mismos jugadores, porque si no mejoran, perderán su lugar, y si Central no puede reemplazar esos nombres, defensivamente va a sufrir mucho. Nano, ¿cómo lo viste a Central? Comparto mucho lo que dice Darío. Se vio un equipo que del medio para adelante generó mucho peligro, y que del medio para atrás dejó algunas dudas, sobre todo en como marcaba Darío, en la pelota parada que termina derivando en el gol de Colón de Santa Fe. Más allá de que se vieron algunos puntos altos, creo que el trabajo de Parot fue muy bueno, mostrándose siempre como una alternativa para salir, incluso también generando alguna que otra situación de gol. Lo de Gil y lo de Romero, dentro de todo me pareció bueno. Bueno, ya de Carrizo y de Camacho no se pueden decir más cosas, porque vienen demostrando con mucho nivel su titularidad. Tal vez faltó un poquito más de acoplamiento entre Rubén y San Pedri, que obviamente son dos jugadores que recién se están conociendo y que seguramente con el correr de los partidos van a ir conociéndose más y logrando ese conocimiento, ese de saber cuándo tiene que uno ir al ataque, cuándo el otro retrasarse. Pero bueno, creo que se ha visto un buen debut de Central. Martínez con lo suyo pudo por lo menos hacer un buen papel después, bueno, tuvo que salir reemplazado por ese corte que tuvo, pero bueno, fue dentro de todo un buen debut del central de Montero. Darío Chiapelo, ¿cómo lo viste a Newell? Bueno, de Newell's creo que muchos consideran que fue bastante malo, también es lo que se esperaba de un equipo que se rearmó solo con muchos jugadores de poco nombre, donde algunos, en especial en la parte de la ofensiva, perdió mucho en comparación con lo que venía teniendo el torneo pasado.
Claramente todo tiene que ver con la parte dirigencial y económicamente Newell's viene en caída, no parece haber mejoras y por lo visto a Newell's se le van a presentar situaciones mucho más complicadas, pero uno va a tener que tener un poco de esperanza en el cuerpo técnico que pueda mejorar la versión que ha mostrado Newell's, que pueda hacerse fuerte de local, porque el rival fue Unión, un rival bastante débil, con un plantel muy, muy empobrecido también. Y la cuestión es qué va a pasar con Newell's cuando juegue contra rivales fuertes, contra equipos con un plantel numeroso o con jugadores de mayor jerarquía, ya sea de local o de visitante, porque esto que se vivió con Unión fue de local. ¿Qué hubiese pasado en caso de ser de visitante, donde Newell's ya desde hace bastante tiempo le viene costando mucho? Y habrá que ver también si hay alguno de estos refuerzos que le puede llegar a cambiar la cara al equipo. Nano, un punto fuerte de Newell's y alguna debilidad que le viste al equipo para corregir. Creo que uno de los puntos fuertes ha sido el ingreso de Brian Sarmiento. A partir de ahí, como decía Axel también, como comentaron ustedes antes, fue lo mejor que se vio de Newell's cuando logró acoplarse con Fertoli, con Amoroso, la posibilidad de Figueroa y también apareciendo allí Gocián. No lo encuentra jugando como zaguero central, y es una ante un equipo como Unión, que sabemos lo que ha demostrado, incluso este mismo equipo casi es el que quedó afuera de Copa Santa Fe con la reserva de central. Entonces por eso preocupa mucho el rendimiento de Newell's y ver cómo se va a poder enfrentar este equipo con rivales de mayor jerarquía. Bueno, vamos, antes de meternos en la pausa, gracias Darío, gracias Nano, gracias Trinidad. Un día como hoy, pero en el año 2005, un 29 de agosto, esto pasaba en el Gigante de Arroyito. Central lo eliminaba a Newell's de la Copa Sudamericana y revivimos aquella epopeya. Se adelanta Rosario Central, el toque para Paulo. Aquí está Paulo, mete el centro, Paulo, viene Riarola. Repostería Monumental, el mejor y más variado servicio en especias, materias primas, chocolates y moldes. Todo para la gastronomía. Cursos de chocolatería y bombonería. En Repostería Monumental, lo más importante es usted. Repostería Monumental, en su nueva dirección de San Juan 1214. Teléfono 411-0722. Chevrocon. El mayor stock, repuestos originales y alternativos Chevrolet, Isuzu, Honda, Suzuki, Toyota, Kia, Chevrocon. Mitre y La Paz, teléfono 481-9723. Mi corazón con el Kini late más, elegí 6 numeritos y a ganar siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor, vamos todos a Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Junior Sport, indumentaria deportiva y comercial, Saavedra 5373, Rosario. Teléfonos 0341-431-9320 y 156-125-219. Para tu auto, especialistas, Ismael Alvarado e Hijo, un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos. Responsabilidad, experiencia, somos pioneros en el rubro. Cerrito 1342. Resto Bar Nicolás, de lunes a sábado, mediodía y noche, menú ejecutivo y barra de comidas. El fútbol se vive en Bar Nicolás, Dorrego y 9 de julio, 424-5345.
Ricardo, nos ha dejado un gran tipo, ¿no? Sí, un hombre de fútbol, del Reunión de News All Boys, 35 años en divisiones inferiores, han pasado la mayoría de los grandes jugadores de Newell, pasaron por su sapiencia, por su conocimiento, por su entrega. Hablamos de Luis Chiche Ludman. El abrazo para su familia esta mañana a las 11 dejaba de existir, así que su partida física deja el recuerdo de un gran hombre, un gran tipo, que dejó todo por Newell's Old Boys y que indudablemente que su espíritu y su alma estará rondando por el Coloso y por el Parque. Una gran persona, disculpame que te interrumpa, me tocó debutar como periodista en la primera local de Newell's y él era el técnico allá por el año 85, una persona que conocí extraordinaria, la verdad que se fue un grande. Así que las condolencias para toda la familia de Ludman. Le mandamos un saludo grande también a Julián Ramos, gran amigo que nos está viendo, para él un saludo grande. Emma, de Central, ¿qué tenemos para el cierre? Bueno, lo último, tema entradas para la Copa Argentina, próximo domingo 15/15 en la cancha de Argentinos Juniors, 8.000 localidades, 6.000 populares y 1.500 plateas, 300 pesos las populares, 500 pesos la platea. ¿Cómo se van a vender? Bueno, para socios el día viernes en el Gigante de Arroyito y el día sábado, tanto para socios como para no socios, en principio el día domingo no se venden, y para aquellos que quieran ir con el colectivo, con los colectivos que saca el club, 900 pesos, 600 pesos el viaje y 300 pesos la entrada popular, son los precios para el partido por Copa Argentina. Bien, nos metemos en la información de News All Boys con Axel Rolón, lo que nos queda, Axel. Bueno, lo último para destacar, con respecto al hincha, como concatenado con lo que decía Emma, en el caso de Newell's, el día jueves arranca la venta con entradas y también transporte para viajar a Unión de Santa Fe, en donde jugará Newell's por Copa Argentina ante Godoy Cruz. Día lunes 21/10 dirige Luis Álvarez, estará jugando el equipo leproso por Copa Argentina para pasar a los octavos de final. Con respecto a la indumentaria, no hay definiciones, mañana reunión con Topper, Umbro y Macron también, alternativas para vestir a Newell's a partir del año que viene. Y otro tema muy importante para destacar, todavía no está habilitado Daniel Ortiz. No hay que descartar que el jugador no sea habilitado finalmente, está complicado porque el juez está trabando esta situación, así que desde el entorno del jugador ya están preocupados por este tema. Bien, se está hablando de una deuda de 5 millones con agremiados, que parece que, no sé qué problema hubo con el depósito, Newell tiene que resolver esto en los próximos días, si no puede haber quitado... Tendría 5 días. Bien. Teléfonos apagados. Probablemente también tenga que ver esto con alguna operativa bancaria que no es, está trabado por algo y quizás se destrabe. No hay que generar por ahí demasiado demasiada locura en los hinchas. Que lo destrabe mi amigo Miguelito de Mecánica Mitre, que aprovecho para saludarlo, sí. Fanático de Newell's, y también a José Ramón González, un clásico hincha de Central que permanentemente ve del Leproso de Icaraí. Y habrá que ver qué es lo que pasa con el tema de Giuseponi, que parece que hubo un pedido de Cometa, eso es lo que por lo menos dijo el gerente de marketing de TBS, sí. El líder de TBS dijo que Giuseponi, que es el encargado del departamento de marketing de News, para que firme TBS, le pidió un retorno. Está en la Fundación Messi. Le pidió un retorno para que firme TBS con Newell's. Primer tema, TBS no va a hacer ninguna cuestión legal vinculada a esto, claro. Por lo cual ya pierde un poco de credibilidad, sí, lógicamente. Sí. De News no se pronunciaron. No va a terminar nada. Ricardo, ¿nos vamos? Nos vamos, Gili. www.deleprososycanallas.com, el portal que usted eligió, 55.000 personas lo visitan por mes. Pronto se viene un rediseño de la página y sí, mañana señor. A escuchar a mi amigo, a Ricardo Paradiso, que a las 3 de la tarde les da la bienvenida en la Tango, sí. En la 98.7. Sí, señor, 98.7, Sentimiento Deportivo. Coco Paradiso, Emanuel